Mira, usted debe ir delante. Ah, no. Venga, vamos girando, vamos girando. Colocar ustedes. Vamos cogiendo el paso, venga, así, vamos bien. Venga, así vamos, este es el paso, vámonos hasta allí. Cuidado. ¡Vamos, vámonos, Yo soy Jesús.
exagerado, ¿eh? ¿Qué hago? Pobre. Esto va para adelante. Prima. Mira, ¿qué pasa? La mano que está. Thank you.
Hola. Sandra. Hola, cariño. Muchachas, que quería que se claro, hay gente que quiere. ¿Qué lo pasa para allá adentro? ¿Qué? 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 ¿Qué?
Jorge. Thank you.
dice? El santo hermano. Hola, ay, yo. Muy bien, muy bien. Desde la prima al bordón, ¡olé! Traje a la guitarra, ¡olé! Traje a la guitarra, desde la prima al bordón, ole, 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 desde la prima al bordón. Hay una cocina, Échame la carta, que quiero saber mi suerte, que se hija no me ha. Quiero saber mi suerte, que se hija no me ha. Yo los quito. Y una púa de... Pero en el Bahía, ¿no? A mí me vale. A mí también me vale. Bueno, a mí sí, no, entrando en ronce, sí que la échame la carta, que quiero saber mi suerte, si Teita no me ama. Que quiero saber mi suerte, si Teita no me ama. No pasa nada.
esto sí que son bonitas vistas. El Ateneo de esta prosa. Izquierdo, vámonos, todo el mundo por igual. A ver, te vas a subir conmigo, te vas a tirar la tirolina conmigo. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Aunque toda la Iglesia celebra un domingo más la Eucaristía, el recuerdo de que la muerte no tiene la última palabra, nosotros lo hacemos especialmente encarnado en nuestros copatronos y de corazón nuestros vecinos San Servando y San Germán. Es una celebración de nuestro barrio, no cabe duda, pero de toda nuestra ciudad y, como sabemos, también de nuestra diócesis. Al comienzo de la celebración pedimos perdón al Señor por cuántas veces, como estos dos hombres, no decidimos emplear nuestra libertad en defender lo que nunca muere, lo que nunca se pierde, la verdad del amor en Dios. Padre bueno, que no desamparas a las personas que buscan la verdad en su corazón y en la vida. Atiende a nosotros, vecinos de San Fernando, que cada uno de nuestra manera buscamos lo auténtico en nuestras vidas. Provee a quienes nos mandan. Danos a nosotros fuerzas para que no entre en nuestro corazón la corrupción. Ayuda a los que empiezan en nuestra ciudad a tener esperanza. Todo ello te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar las lecturas. Silvio, no se oye. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Amalek vino y atacó a los israelitas en el Rafidim. Moisés dijo a Josué: escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalek. Mientras Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte,
mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras la tenía baja, vencía a Malek. Y como le pasaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Malek y a su tropa, al filo de la espada, palabra de Dios. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa. El guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El sol te guarda de todo mal, él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que has de juzgar a vivos y a muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?
o les dará largas, os digo que les hará la justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estáis aquí, los vecinos de Gallinera, los miembros de las comunidades del Buen Pastor, los miembros de las asociaciones de la Huerta del Lolo, Nueva Almadraba, Casablanca. Muchas gracias a los miembros de la Corporación Municipal que están aquí o nos han acompañado durante el trayecto, al coro que siempre nos acompaña, han tenido que venir ahí también deprisa, a las guapas salineras que siempre vienen para acá, haga frío o calor, también, ¿no? Pero tenemos una invitada muy especial, Valeria. Es una niña que ha venido en la procesión que va a cumplir 3 mesecitos. Venía vestida también de salinera, no sé si se está ya dándole coba a los políticos para que la digan o algo por el estilo. Y Valeria resulta que cumple los 3 meses justo en el 23 de octubre, o sea, en el día de nuestros santos copatronos. No lo digo como anécdota simpática. Cuando venimos aquí, cuando estamos aquí encima, venimos a algo que hacemos los cristianos que es un poco raro. Y los demás, por nuestra civilización cristiana, aunque uno no tenga muy refrescada la fe en Dios, hace algo raro. Y es que viene a celebrar la muerte de 2 personas. Cuando alguien se nos muere, tenemos nuestras celebraciones fúnebres, vamos al tanatorio. Pero nosotros hablamos de la celebración del martirio cruento de 2 personas. Lo hacemos así como celebración de la muerte, porque para nosotros la muerte no es la última palabra. Así lo entendieron San Servando y San Germán. Pero San Servando y San Germán están aquí arriba. Debajo de nosotros, como ha mostrado la visita arqueológica que acaba de finalizar, sabemos que en este cerro, desde el Neolítico, pero luego diversas civilizaciones y llegar a fenicios y llegar a romanos, y gente que venía desde el otro extremo del Mediterráneo, vino aquí y han sido enterrados aquí y tenemos restos. Muchos de vosotros no necesitáis un libro de historia para venir aquí y honrar a los que han fallecido, porque a veces vuestros abuelos han venido aquí, hay gente del barrio que ha tenido su paseíto aquí por la tarde, venía a celebrar estos días, gente que vivía aquí, y ahora en lo más alto de ellos, San Servando y San Germán. Nada de esto, ni siquiera el honor que le debemos a nuestros antepasados, a nuestros familiares, sería posible sin la revelación de que la vida es más fuerte que la muerte. Revelación que hizo Jesucristo como mandato de su Padre en su resurrección. Y eso es precisamente esa convicción de que lo que tú has amado, la pureza de tu intención, el amor que has tenido como desvelo o que han tenido los antiguos tuyos como abuelos, como padres, como madres, como hijos, de hacer las cosas bien, de sacar la vida para adelante. Todo eso no tiene sentido si, como decimos aquí, nos vamos al cajón y se acabó. Sin embargo, si lo que han hecho muy bien o con sus torpezas y con su cultura de su tiempo, pero si lo que han hecho nuestros vecinos tenía algo de amor y Dios resucita lo que tu gente ha amado. Venir aquí hoy no es solo venir a comer las castañas y tal. Alguna gente dice, ¿y para qué vamos? No vamos para qué. Vamos para estar. Para estar donde sabemos que hay muerte, pero sabemos que la vida es más fuerte. Y por eso, Servando y Germán cambiaron la espada por la cruz. Llevan una cadena que le cuelgan los hombres, pero nadie es libre si no sabe a qué se quiere esclavizar. O sea, ¿por quién quiere dar su vida hasta la muerte? Nadie es libre si no sabe por quién se va a desvivir, por quién se va a dar día a día. Y por eso nosotros, vecinos de San Fernando, podemos venir a celebrar, a comer los frutos del momento. Podemos venir en este año, en el 2019, pero venimos con la convicción de que este momento de la historia, en el que a nosotros nos toca estar aquí de pie, manteniendo la vida, sacando la vida para adelante, no hace más que contribuir a una vida que es eterna y que no pasa. Y por eso vengo a estar. Y por eso he hecho referencia a Valeria, aquella niña chiquitita que está allí con su abuela, la que va a cumplir los 3 meses dentro de poco. Porque también nosotros tenemos una cierta obligación de mantener, todos tenemos fallos, pero una cierta de pureza de corazón, de mente, de intenciones.
para que quien venga detrás de nosotros diga, me toca llevar la vida para adelante. Merece la pena, aunque sea en lo escondido, si puede ser en lo evidente, mejor. Pero nadie es bueno en lo público si no lo es en lo pequeño. Que sea evidente que yo puedo desvivirme por mi pareja, por mi mujer, por mis niños, por mis vecinos. Puedo mantener una ética en mi barrio, también en nuestra ciudad. Porque yo no tengo una cita contigo con este problema o aquel jaleo. Tengo una cita con Dios. Y porque Dios es Dios, con todos mis vecinos y hermanos. Sería bueno que Valeria pudiese vivir confiada. Porque significa que nos atreveríamos a traer niños al mundo. A que si viene aquí, está arropado por nosotros. Las salineras ahora las cogen más jovencitas. Sería bueno que en el camino no se les muera de verdad las ilusiones, sino que aunque haya gente que se quede en el camino, ellas sigan siendo una imagen de lo que podría ser nuestra ciudad. Juventud, vida y andar detrás de quien sacrifica su vida por los demás. Hoy la iglesia siempre coincide así. En mi parroquia me van a pegar porque nunca celebro el domo. Esto va a ser un jaleo. Pero la iglesia celebra el domo, que nosotros recordamos con la huchita antigua y todo eso, pero literalmente significa domingo de propagación de la fe. Tenemos el derecho y el deber, como ha dicho la segunda lectura, de hablarle a la gente de que merece la pena vivir en verdad. De que no importa morir, si al morir muestras tu identidad, tu autenticidad, que es la de Dios, y que por tanto a veces merece más la pena vivir en lo cierto, perdón, morir en lo cierto, que vivir sin que tu interior no valga para nada. Y por eso hablar de la resurrección del Señor, lo que testimonian San Servando y San Germán, es lo que te da fuerza para lo heroico, pero también para que la vida pequeña sea también excepcional. Hablémosle a la gente de Dios. ¿Por qué? Por una cuestión que nos dicen también las lecturas de hoy. Hoy hemos escuchado a Moisés que está en un monte como este, como si allí hubiese una guerra, y mientras él ora y está con las manos para arriba, gana. Cuando él se olvida del Señor y baja las manos, su pueblo pierde. Por lo que haga uno, así es la oración. Cuando nosotros decimos que podemos hablar con el Señor y que el Señor me escucha, estamos diciéndole al mundo y la lectura y tus antepasados te dicen, habla con Dios. Porque no significa solo que hagas un ejercicio o un esfuerzo tuyo, sino que la oración, quien hace oración no eres tú que dice me voy a poner a rezar, sino que Dios, tu Padre, hace oración de ti constantemente. Cuando decimos que hago oración es que me paro, dejo las cosas como si no importasen y hago un espacio para que Dios me diga en mi interior, tú eres mi hijo, mi hija, yo te quiero, siempre estoy orando en ti, hablando contigo. Y Dios, aunque tú no lo sientas, porque puede que tenga que romperte, pero Dios te escucha ya, ahora. Y te va a dar lo mejor, no sé si lo que tú pensabas, pero lo mejor para ti. Y por eso hacer oración también aquí y pasarse por San Servando y San Germán y a través de ello mirar hacia arriba, desde ahí abajo, hacia el cielo, es decir, tranquilo, que cuando busca vida, las salineras buscarán pareja o trabajo. Cuando buscas salir para adelante, esto no es solo tuyo. Es un trozo de eternidad concreta en este presente, pero tiene que ver con Dios. Deja que entre en ti. Porque Él te enseñará que hay formas de morir, que son la vida eterna, que son que tú seas auténtico. Y sobre todo puedes rezar, porque Dios tiene tu nombre en su corazón. Tratemos de ser limpios de corazón, aunque tengamos más fallo que la más, para que nuestra ciudad de San Fernando y todo lo que procuremos tenga vida para las generaciones que vienen detrás de nosotros.